Edison Flores tiene grandes condiciones, son el futuro del fútbol peruano, las grandes figuras llamadas a ser los Foquita Farfán de dentro de 2 o 3 años. Con los gustos Rabanal. Y ahora sale Universitario. Flores. Flores buscándolo a Polo. Lindo taco otra vez para Flores. Domina Ruiz Díaz. Flores. Se manda Flores. Sigue Edison Flores. Paul. Es para aplaudir a Flores. Mete Galicchio, sale Galván. Edison Flores. Imparable, ¿eh? Falta. Imparable, de verdad. Fue amonestado. Tiene que ver con la entrada de Flores, que le ha cambiado el aspecto a Universitario, ¿no? Le ha dado ese cambio de ritmo que no tenía con los demás. Viti, lo busca Flores, entra, ahí está. ¡Gol! Polo. ¡Gol! Un centro pinchado perfecto para la búsqueda, para el cambio de Flores. Para el cambio de Flores, decisivo. El ingreso de Flores le dio mucha profundidad. Sus arranques por la izquierda, sobre todo en el último tramo, fueron determinantes. Flores que viene. Está rápido Universitario. Gran pisada de Flores. Vamos, Bambi. Flores. Insiste Flores al medio. La calzó como venía por arriba, creo que por Ruiz Díaz. Ecuatoriano Carlos Vera. Flores que insiste. Pasa Flores. La corrida con Fagner que devuelve. Lateral para la U. Flores por la izquierda. Ruiz Díaz por la derecha han demostrado que tienen argumentos para herir por sus bandas. Efectivamente, claro, le cantaron el cumpleaños. Viti que la mete tres dedos. Estará el segundo. Acá. Un pase largo para Flores. Pégale como viene por la pincha Flores. Y el rayo devuelve. El rayo devuelve Fagner. Qué bien diseñado, ¿no? Qué bien Flores, pero qué barbaridad. Esta es de Flores. Lo que tengo, bien define. Lo que tengo en este... Fernando, Edison Flores es muy joven, ¿no? Es muy joven, tiene apenas 17 años, mide 1,65 m. Este año fue promovido al equipo principal después de su muy buena actuación en el sudamericano sub-17 que se jugó en Ecuador. Ahí destacó Edison Flores. Solo le falta el gol, licenciado. Sí, ahora qué saludable es que este chico Edison Flores se anime a hacer este tipo de cosas para romper la defensa rival. El andamiaje defensivo debajo de la rama en un cuarto de final de un certamen de esta naturaleza. Narices, ¿no? Al área de debajo de la gama. Sí. Toca Douglas, recibe Fagner, aprieta así Flores. Lo que tiene que hacer el equipo crema es eso. Bien por el M Flores. Muy bien. Viene subiendo Rabanal, el zurdo. La tiró para Flores, escapa Flores, escapó Flores. ¡Al córner! La fue sacando Fagner. Mirá Flores cómo provoca arriba. Como obliga, esa corrida y tiro de esquina para Universitario. Y además que Bambi corre con la misma reserva física de los 5 minutos de la siempre primera parte. Siempre tuvo aire. Siempre, siempre, siempre. Ha sido explosivo toda la noche, Flores. 1:20 más todavía para jugar. Hay tiempo, la van tirando larga. Viene Flores, no va a llegar. Sacará Fernando. Cómo corre ese chico, ¿eh? ¿Cuántas condiciones para este pibe Edison Flores? Bien, que son de Vasco y brasileños. Para más datos, arranca por la derecha Eder Flores. Así te quiero, nene. Hay córner para Vasco. Está Paulo Viti, levantó, que bien Viti. Va arrancando con todo Torres, esta puede ser. Lo bajaron, siga nomás porque va el Condorfano. Le quedó para el zurdo Flores. Están zurdos de pibe. Flores. Larga, nene, larga, nene, larga, larga, larga para Ruiz Díaz. Como viene Ruiz Díaz, como viene Ruiz Díaz. ¡Gol! Y un pase formidable del nene Flores. Y Ruiz Díaz, que no sé si la quiso pinchar,
pero la metió bárbaro. Ponce, Cartagena, la pelota viene al área, aquí puede estar, aquí está, ¡gol! Con 22 minutos Edison Flores nos dice que estamos. Buena pelota del capitán Cartagena, muchacha. Apareció Flores, pese al jalón, apareció Flores para definir bien, cruzado. Tiene ese balón largo, Flores, va Flores, la pisa Flores, viene el zurdo Flores. Ajá, la hizo bien Flores. Se viene Perú, va el centro, pelota dentro del área. El área espera, pone una buena pelota, sigue Junior, que jugada de Junior. Aquí está Flores, gol. Araujo, el Lore con Flores, espera Polo, si pasa y va Polo, y Polo llega Junior. Se juntaron en Perú, apareció Junior Flores, se lo merecía, Flores lo había buscado guardar, el hombre universitario Edison Flores, el toque con Junior, buen gol peruano, lo ganamos Ramón, 1-0 sobre los 39 minutos, Edison Flores. Qué golazo. Esperarse por esta zona, la hace bien Junior. Tira la pelota Junior, cuidado Flores, al pórtico Flores, la pelota en el palo. Los 32 minutos, esta es la repetición, el zurdo que se da un espacio para pegar, cuenta, salvó el travesaño al equipo uruguayo, bien por el zurdo, ¿no? Porque lo mira el arquero adelantado, le metió un chanfle de eso. El centro de García, aquí está, defendió bien Batioja, insiste Perú, buena técnica para bajarla de Flores, Flores para tirarla, aquí está, gol. Andy Polo, buen centro de Flores. El hombre universitario de deportes. Ay, ay, ay. Y Humberto la panan, ¿no? Le jalaron las orejas. El hombre de coma, ¿no? No se lo esperaba. Ahí está Edison Flores subiendo al estrado para ser premiado entonces con... Qué jugador este chico, ¿eh? De esta Copa Movistar Libertadores. Recibe el premio entonces ahí Edison Flores. El orejón, como le dicen sus compañeros. Edison Flores, universitario, el mejor jugador de la Copa Libertadores. Ahí está entonces. Recibiendo el trofeo del mejor jugador, listo para levantar la mirada, Andy Polo, rasante para que se venga Flores, le va a pegar al pórtico. Le dio bien Garzón, Flores, y va Flores, que segundo tiempo del orejón, la pelota al Gadillo, arriba nuevamente aparecía Universitario y la tiene Flores, y va Flores, Polo para recibir, Polo para darle, gol. ¡Gol! Se viene Andy Polo, no se animó, y ahora está Flores, el arquero, el golazo, Flores, espectacular para el aplauso. Por el lado donde está... ¡Uy, qué bien le hiciste Flores! Iba a pasar Flores, se viene Flores, sigue Flores. A ver si sacas el centro porque espera yo y esconde. Se viene Flores, va por fuera. Aquí se viene Flores, centro de Flores. Vendrá Flores, el centro, la chica arriba. ¡Cabezazo! La pelota en la línea, se le sacaba al hombre universitario. La salida por parte de Quiñones. Aquí la aparición de Sánchez. Cuidado con la contra, el conjunto ecuatoriano. La tira larga para que se venga ya Morales. Morales y la barca, fortuna de Flores, que regresó, que apoyó, la tuvo Universitario, Titín. El 6 va a salvar la pelota. Otra vez para Rey, crece la U con el gol, que bien la hicieron, la tiene Flores, que bien la hicieron, anda, y va Lorejón, que ha crecido, va Flores para tirar el centro, llegó al fondo, que bien la hizo, el centro, la va a buscar. Rey, comienza a pasar Flores, y va Flores de nuevo, va Flores, buena, salió bien el Orejón, se viene la U, atacan 4, defienden 3, sigue Flores, aquí la descarga. Vimos los festejos de la banca. Ahora te voy a contar. Aquí va Flores. Aguanta un poquito. Va a pegarle a Flores. Mire Flores. El toque para Joyson Duarte. Le queda a Josimar Vargas. Será Flores. Andy Polo.
Flores. Acompaña Romero. Balón para Romero. Era buena la de partidito, ¿ah? Buen partido. ¿Cómo partidito, levantó? Oreja. ¿Cómo levantó el segundo tiempo este chiquito Flores, número 6? Lateral Betson, lo cobra Cristian Dávila. Flores, la pisa Flores, entre dos Flores, la hace bien Flores, falta. Ingresar Flores, a chutarlo, a molestar un poquito, Flores, queda bien Flores, aquí se viene Universitario, señora, la pelota para Conde. Tuvieron una etapa después de eso, Bolivia está sufriendo lo que lo está, me parece. Robó una buena pelota Flores, rápido, a ver si verticaliza la U. Se va a ir de la cancha quien para mí es hasta el momento el mejor jugador del partido. No me digas que se va a Flores. Edison Flores. No, no me diga, ¿por no qué? No me diga que se va a Flores. Tiene tarjeta amarilla, de repente está pensando en cuidarlo, pero... Sí, sí, la figura del partido para ti, Ramón Quiroga Arancibia. Edison Flores, por favor, de Universitario, no más. Rainer que la busca abajo, debuta bien en el partido Flores, buen apoyo y va Flores, va el orejón por el otro lado, espera Ruiz Díaz, la pelota para Fano, que pase le puso. Gracias, mire esa pelota, mira. Va Duarte, empuja Duarte, ganó bien Duarte, Flores para cambiarle el ritmo, va Flores, buena pelota ahora para Ruiz Díaz, Polo espera un buen centro. ¿Calidad de local o en calidad de visitante? Después me dices, porque se viene Flores, ve el zurdo, qué buena pelota, la viene Fano, Ruiz Díaz. Otra pelota de Flores. Va a pasar Flores, el toque para Edison Flores, va a pegarle de lejos, Flores. Y saca con fuerza. Tremendo zurdazo, ¿ah? Claro, sin efecto, le salió recto el disparo. Schuller, iba Flores, puso gente fresca a la U, iba Flores para encarar, y pasó Flores. Bueno, esto es lo que le pedimos a Flores, ¿no? Romero, Ángel Romero, para que venga Edison Flores, al medio va Jair Franco, Flores, Edison Flores, qué bien la toca este Flores, ¿eh? Romero. Turno de premiar al goleador de la Copa Federación. En este caso no hay que hacer tanto preámbulo, los números hablan solos, así es. La estadística se impone, y es el momento de conocer a Alessandra, ¿quién? A Edison Flores, con 39 goles. Edison Flores, el jugador de Universitario de Deportes. Un jugador muy creativo, técnico además, exquisito. Goleador absoluto de su categoría y jugador convocado a la selección de JJ Oré.